Ellos no han inventado el queso, ni los atunes, ni las salinas, ni las tortas pardas, pero sí han puesto en pie Visitas de Comer. Unos itinerarios por toda la provincia para que la gente valore los productos de la tierra y conozca cómo se fabrican. Pepe Monforte y Sebastián Gómez pensaron que para querer las cosas, primero hay que conocerlas y también hay un antes y un después de cada plato. Mucho trabajo, mucha historia y mucha vida. Los dos viven en la bahía de Cádiz, pero se conocieron por internet. Monforte puso sobre la mesa su experiencia en cosas de comer y Sebastián le añadió la suya a través de la empresa Compuertas. Y de esta alianza surgió algo nuevo: excursiones con las que han convertido los alimentos más tradicionales de la provincia en productos gourmets, dignos de estudio, respeto y protección. Es la ciencia divertida, la historia entretenida, aplicada a la cocina. Empezaron por organizar excursiones a Barbate, con el atún de Almadraba como reclamo, y le siguieron las visitas de Comé a la Sierra de Cádiz y a Medina Sidonia, y fueron ampliando su actuación al puerto de Santa María, a San Fernando y a Chiclana. Ahora tienen en mente Jerez y también Jimena y Castellar, con las setas como producto estrella. Las visitas de Comé te llevan todo un día o más. Hay que conocer cómo se corta el atún. Hay que montarse en un barco para comprender cuánto cuesta capturarlo y que el tiempo no pasa tan deprisa, porque hace miles de años, gente muy valiente y muy sabia ya hacía lo mismo. Con las visitas de Comé hay que meter las manos en la masa para entender que hay cosas que requieren su tiempo. Por eso, si vas a la Sierra de Cádiz, te llevan a un molino de los de antes y en Medina Sidonia a un obrador. Y todos manos a la obra. Toca amasar el pan o las tortas pardas. Es una forma muy sutil de demostrar que en la cocina de las prisas los sabores se quedan por el camino y que es mejor conocer el aroma y la textura desde el principio. Hay veces que te lo ponen difícil. Pepe y Sebastián también te llevan a comer chicharrones de Chiclana, pero antes hay que ir a vendimiar, quizá para saber que todo esfuerzo tiene su recompensa. Y a la gente le encanta. Hay visitas que han tenido que repetir dos y tres veces porque hay monumentos que se comen, como en el puerto de Santa María. Los 200 años de San Fernando mirando al mar tampoco iban a transcurrir en balde para su cocina. Y tan dignos de protección son los camarones como las patatas fritas. Al final del viaje, uno llega a la conclusión de que la cocina gaditana, además de sabrosa, es rica en muchos sentidos y que todavía quedan románticos de la cocina y de las cosas bien hechas.